Actualmente el peso mexicano se ha devaluado frente al dólar americano hasta alcanzar los mismos niveles que lo hizo durante la crisis financiera del 2008. Esto se debe a que la comunidad europea sufre una de sus peores crisis, principalmente en Grecia y España, este último país considerado un socio comercial importante en México. Pero, ¿cómo afectará la crisis europea a la moneda local a corto y mediano plazo? Esto lo explican los especialistas del CUCEA. Pero sí le va a pegar por el lado de los precios. En la medida que México importa bienes, esa apreciación del dólar pues se va a ver reflejado en el aumento de los precios de esos bienes importados, ¿no?